Informe de Diario Occidental daría cuenta de que hay supuestos planes del Norte y Reino Unido para desplegar ojivas con capacidad nuclear en el país británico. Funcionario del Norte no confirma ni niega la información del diario Occidental. Líder del partido derechista de Hungría considera que su país debería de reclamar Transcarpatia en el caso del colapso ucraniano con Rusia. El buque de guerra de la Marina Real Británica HMS Diamond repelió este sábado un ataque con un dron en el Mar Rojo perpetrado por los hutíes yemeníes, comunicó el Ministerio de la Defensa. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se está preparando para iniciar una guerra con el Líbano, fue lo que informó este sábado la emisora LBCI, basándose en información de inteligencia recientemente recopilada por las principales potencias mundiales. En este momento, comenzamos con nuestra emisión de noticias. Saludo cordial para todos. Está siendo debatido en redes sociales el informe que emitió el diario Daily Telegraph, donde se mencionaba que los periodistas de este diario habrían encontrado información referente a documentos del Pentágono donde mencionan presuntamente que hay nuevos planes que podrían obedecer a un despliegue o emplazamiento de municiones nucleares. Específicamente hablan que esto se haría en la base aérea militar de Lakenheath en el condado de Suffolk. Es la información que está siendo bastante distribuida a través de las redes sociales en las últimas horas, donde también se dice que fue el mismo Reino Unido que habría pedido a Estados Unidos esa posibilidad de emplazar esas municiones con ojivas con capacidad nuclear en la isla, con el fin de hacerle frente a las supuestas y constantes amenazas de seguridad por parte de la Federación para la Alianza. No es nuevo esto. Recordemos que la nación norteamericana ya lo había hecho anteriormente. Según la información que hemos extraído de fuentes oficiales, dice que Estados Unidos ya había emplazado equipos nucleares estratégicos justamente y en medio del periodo de la Guerra Fría. Allí, efectivamente, la potencia del norte habría desplegado armas nucleares en el país británico, intentando hacerle frente en ese entonces a la amenaza que representaba la extinta Unión Soviética. Y según la estadística, Estados Unidos retiró las ojivas en el 2008, pues ya no existía en ese entonces ningún tipo de riesgos para la seguridad del Reino Unido y de la misma OTAN. Pero como todos ustedes saben, las tensiones entre Reino Unido y Rusia siguen en aumento, sobre todo por los últimos anuncios del Reino Unido de entregar más apoyo militar y financiero para Ucrania, con la opción de desplegar tropas de este país en suelo ucraniano para combatir contra el ejército ruso en la operación especial. Algo que hace pocos días el mismo Dmitry Medvedev y el portavoz, o más bien el vicecanciller de Exteriores de Rusia, Ryabkov, aseguraron que esto sería considerado como una declaración de guerra, aunque el portavoz del presidente Vladimir Putin dijo incluso que si llegaban tropas y equipos del Reino Unido al frente de batalla no cambiaría las condiciones de la operación militar especial. Y todo el informe se da en medio de muchas declaraciones de varios países de la OTAN que temen una supuesta nueva incursión por parte de las tropas rusas a sus territorios. Hablamos de Letonia, Lituania, los países bálticos, incluso no dejemos por fuera a Polonia, la misma Alemania, que aseguró en las últimas horas que espera que en los próximos años haya un ataque de Rusia. Por lo menos eso fue lo que dijo el ministro de la Defensa, Boris Pistorius, aunque la misma portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, le ha dejado en claro que Rusia no tiene ningún plan ni lo está considerando de ir a atacar a los países del bloque militar. Toda esta retórica ha hecho que, obvio, las cosas se pongan un poco más tensas entre Occidente y la Federación que dirige Vladimir Putin. Como quien dice, al líder ruso, la alianza con esto le quiere advertir que esto escalaría en caso de una supuesta agresión de la que se habla de algunos países del Báltico y incluso de países europeos. Es decir, disuasión estratégica para Rusia. Hasta la hora que estamos grabando el video, Rusia no había comentado el informe del diario británico, pero el único que habla sobre esto es el diario TASS, haciendo referencia a unas palabras que fueron emitidas por un funcionario del gobierno de Joe Biden al respecto, que literalmente no desmiente ni afirma el despliegue de estas ojivas por parte del diario londinense. Revisemos qué dice el diario TASS en su publicación del día 28 de enero del 2024 y titula esto de la siguiente forma: el Pentágono no confirma ni niega los planes para estacionar armas nucleares en el Reino Unido. El contexto informativo es el siguiente, amigos. Esto está fechado el 27 de enero y el diario TASS dice que un funcionario de la defensa estadounidense no confirmó, pero tampoco desmiente los informes según los cuales Estados Unidos tiene la intención de estacionar sus armas nucleares en territorio del Reino Unido. El funcionario dijo que Estados Unidos mejora rutinariamente las instalaciones militares en las naciones aliadas. Documentos presupuestarios administrativos no clasificados a menudo acompañan tales actividades. Estos documentos no predicen ni tienen la intención de revelar ninguna postura específica o detalles de la base.
es política de Estados Unidos no confirmar ni negar la presencia o ausencia de armas nucleares en cualquier lugar general o específico, dijo el funcionario de la defensa. El periódico Daily Telegraph, según TASS, informó en su artículo que periodistas habían encontrado documentos del Pentágono haciendo nuevas menciones a un plan que podría hacer un desplazamiento de municiones nucleares en la base militar de Lakenheath en el condado de Suffolk, y el periódico ya había informado anteriormente esa posibilidad. Recordemos que el Kremlin ya hace pocos meses habría dado respuesta sobre esa posibilidad y dijo en ese entonces que en el dado caso, escuchen bien, que en el dado caso de que así fuera, la Federación se vería en la obligación de responder categóricamente de la misma forma, o es decir, recíprocamente de la misma manera a Reino Unido y a Occidente. En esa línea ya tiene desplegados equipos estratégicos en Bielorrusia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá o no habrá el despliegue? ¿Cuál será la respuesta de la Federación si fuere cierto este presunto plan del cual está develando Washington Post? ¿Cuál es el objetivo real que persiguen las potencias si fuera cierto este informe? Los leo en los comentarios, por favor. El buque de la Marina Británica repelió este sábado un ataque en el Mar Rojo perpetrado por los hutíes, comunicó la defensa británica. Mediante el sistema de misiles Sea Viper, el dron fue destruido, la tripulación resultó ilesa y el barco tampoco sufrió daño. Según el comunicado, los ataques son intolerables e ilegales. Son completamente inaceptables y es nuestro deber proteger la libertad de navegación en el Mar Rojo, destacó el ministerio en un comunicado emitido este 28 de enero. Ojo a lo que está diciendo un líder del partido derechista de Hungría, que está develando las intenciones que habría en el caso de que Ucrania colapsara en su guerra contra Rusia. El diario Avia.pro hace referencia al partido húngaro de extrema derecha Miasank Laszlo Toroki en la conferencia anual del partido en Budapest. Expresó sus reclamaciones sobre Transcarpatia en el caso de que el conflicto actual termine con un estado ucraniano. Toroskoy criticó las acciones de los financieros internacionales argumentando que tienen parte en la situación, que en su opinión podría destruir a Europa y afectar negativamente la economía del continente, mencionando que Ucrania fue comprada, bueno, por una firma que muchos de ustedes ya conocen, en el fondo de inversiones más grande del mundo. El líder de Miasank pidió un alto al fuego inmediato y una solución pacífica de la situación en Ucrania mediante negociaciones. El secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov se negó categóricamente a comentar sobre la declaración del político ultraderechista húngaro Laszlo Toroskay, quien habló sobre las pretensiones que tiene Budapest sobre Transcarpatia en un colapso del estado de Ucrania. Esto fue lo que dijo Peskov. Pregúntenle a la ultraderecha, dijo el funcionario del Kremlin a los periodistas que lo abordaron, según lo está revelando el medio TASS en el día de hoy. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se está preparando para iniciar una guerra con el Líbano, informó este sábado la emisora LBCI basándose en informaciones de inteligencia reciente recopilada por las principales potencias mundiales. Según lo están reportando, el país árabe no ha identificado o ha proporcionado al movimiento chiita libanés Hezbollah el informe de inteligencia sobre los planes de Israel, pero la información apunta a los planes de Tel Aviv de lanzar una importante operación militar dentro del Líbano, lo que podría aumentar las tensiones en la región, indicó el medio. El objetivo de la acción sería obligar a Hezbollah a cumplir la resolución 1701 de las Naciones Unidas, que fue adoptada para poner fin a las hostilidades entre Israel y Líbano en 2006 y facilitar la creación de una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre ambos países. Con estos acontecimientos desarrollándose, se espera que en febrero sea un mes crucial, particularmente con el previsto regreso a Beirut del enviado estadounidense Amos Hochstein y del enviado francés Jim Beasley Adrian. Su presencia subraya el equilibrio crítico entre los diplomáticos y la inminente posibilidad de una guerra. La comunidad internacional está siguiendo de cerca la situación, esperando los resultados de los compromisos diplomáticos, concluyó el medio. Hezbollah ha estado lanzando cohetes y granadas de mortero contra posiciones israelíes desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Los bombardeos han provocado ataques de represalia por parte del ejército israelí. Bueno, y concerniente a este tema, mucha atención, porque en las últimas horas, según el diario Hispan TV, un líder parlamentario de Hezbollah, bueno, declaró o está enviando una advertencia a Israel para que evite cometer cualquier acción que lo llaman estúpida contra el Líbano, su pena de pagar un alto precio. ¿Quién lo dijo? El jefe de la facción
afín al movimiento de resistencia islámico del Líbano en el parlamento de ese país, Mohamed Raad, que enfatizó el sábado que el enemigo sionista solo ha visto hasta ahora una pequeña parte del poder militar de Hezbollah. Durante el discurso sobre el proceso de enfrentamiento al régimen de ocupación en el sur libanés, Raad advirtió a Tel Aviv evitar error de cálculo y tener cuidado de no dirigir su locura hacia el Líbano porque solo encontrará el cementerio que os hemos preparado, aseguró Raad en las últimas horas. Respuesta de Hezbollah a Netanyahu sobre estas declaraciones que entregó a un medio en el país hebreo. Mucha atención porque un informe que ha salido hace pocas horas sacó a relucir el de Washington Post, periódico estadounidense. En este informe que ha sacado se especifica que con base en unas fuentes que tiene el periódico en el Pentágono de los Estados Unidos puede asegurar el diario norteamericano que el Reino Unido, la potencia del norte, Francia y Alemania y otros aliados occidentales ya estarían llevando a cabo lo que se llama una planeación para ayudar a Ucrania en términos militares y económicos. Sin embargo, para sorpresa de muchos opinólogos, aseguró el periódico norteamericano que la potencia del norte y los aliados occidentales ya supuestamente no quieren que Ucrania intente recuperar el territorio que los rusos le han arrebatado ilegalmente desde la invasión en febrero del 2022. El plan, al parecer, tendría una duración de 10 años con los aliados occidentales para Ucrania. Tendría que ver más bien con recuperar el país en términos económicos y con garantizarle al país de Zelensky un ejército poderoso y una industria militar muy poderosa. Todo esto, pues, con el objetivo de evitar que Rusia avance más hacia el interior de Ucrania, como efectivamente viene sucediendo. Los occidentales se están centrando en apoyar a Ucrania para que mejore sus condiciones económicas, para que tenga un ejército sólido y para que evite que el Kremlin avance más hacia su territorio, pero ya no van a intentar el que Ucrania obtenga la recuperación de los 4 territorios que actualmente tiene invadido ilegalmente los rusos. Jersón, hablamos de Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Según el periódico The Washington Post, un alto funcionario miembro del Pentágono le dijo al periódico que la administración estadounidense que Ucrania ya no debería de arriesgar a tantos militares intentando recuperar territorio anexionado ilegalmente por los rusos. Todo esto porque según la administración de Joe Biden, esto debido al fracaso de la contraofensiva, que no dio los resultados, pues la administración dice que ya no debe de perder tiempo arriesgando la vida de los inocentes. Hablamos de la administración del demócrata. Recuerden ustedes que el Reino Unido ya presentó un plan para apoyar económica y militarmente a Ucrania a largo plazo. Se espera que el norte esté trabajando en este plan de 10 años y se espera que los franceses, al igual los alemanes, den a conocer su propio plan de ayuda económica, militar y financiera para Ucrania durante los próximos 10 años.